¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí mexiran Espero que estén muy muy bien porque esta vez el video que les traigo es un video tutorial de cómo podemos hacer un timbre para nuestra casa de la canción de Fight Nights and Freddy's 2. Vamos a escuchar la canción y pues bueno, si quieres hacer el tutorial o quieres hacer la canción pues ya seguiremos con lo que viene siendo el tutorial. Vamos a más que nada voy a también hablar de los aspectos más importantes, pero antes de eso vamos a escuchar el tema de Five Nights and Freddy 2 y bueno, escuchemos el timbre para nuestra casa. Vamos a escucharlo tres veces. Ok, señores, pues este es el timbre de la canción de Five Nights and Freddy's 2. Y vamos a explicar o hablar algunos de los puntos más importantes. Y ahorita vamos a dar lo que vienen siendo los. el tutorial de, lo, de las notas para que ustedes también las puedan poner en su mundo. Y bueno, antes que eso, voy a romper aquí. Vamos a romper aquí. Vamos a agarrar también Redstone. Y el material que necesitamos es pues nuestra casa. Eh, la superficie que normalmente puede ser de tierra no pasa nada van a ser bloques de nota musical van a ser piedra rojiza va a ser también repetidores un botón y pues creo que sí que es lo más importante y bueno antes que nada quiero quiero que vean que el piso va a ser un bloque puede ser de cualquier material puede ser de lana o de tierra va a sonar igual después de esto vamos a colocar bueno normalmente yo coloco cuatro bloques hacia arriba Sería el verde 1, amarillo 2, naranja 3, azul 4. Y lo que viene siendo el piso de nuestra casa va a ser el quinto. Luego pues voy a poner mis dos puertas. Del lado derecho de la puerta yo no puedo poner un botón para activar lo que es el timbre porque si no eh, se abriría lo que es esta puerta. El timbre normalmente lo pongo a la derecha y abajo de, del timbre pongo redstone. Normalmente pongo repetidores porque cuando eh, presiono lo que es el botón no me gusta este sonido. Hay veces en que presionamos el botón y la canción luego luego se activa, pero se sigue escuchando este sonido y como que a veces es un poco molesto. Por eso pongo repetidores. Ustedes pueden poner los repetidores que sean. Y bueno. Luego de eso, señores, vean cómo, cómo me bajo. De hecho, sigue siendo el mismo piso de este abajito de lo que viene siendo el donde está el el botón ponemos uno de redstone pero vamos a hacer una, un tipo de escalera vamos a poner tres bloques que sería uno dos tres y este de abajo estaría en el mismo nivel del color verde de lo que vendría siendo el piso vamos a empezar con lo que vienen siendo los bloques de nota una vez que yo me bajo de la escalera que sería uno dos tres voy a poner aquí uno de redstone y voy a poner un repetidor para trazar un poquito más la señal y que no se escuche este botón. Lo vamos a presionar y lo vamos a dejar hasta lo último. Luego vamos a poner aquí uno de redstone y vamos a poner un repetidor con flecha hacia arriba porque el circuito va así: el circuito va aquí, va aquí, va aquí. Luego dobla para acá, se va acá enfrente, luego dobla a la derecha y se viene para acá para que más o menos se guíen. De los repetidores, cómo van colocados, cómo va colocada la flecha. Y bueno, después de eso, vamos a colocar un repetidor, pero va a ser hasta el nivel de hasta abajo. 1, 2, 3. Y luego de eso, vamos a colocar nuestra primera caja de nota musical. Recuerden que si aquí en el tablero dice 11, vamos a presionar 11 veces lo que viene siendo el botón LT. Si dice 4, vamos a presionar 4, por ejemplo así. 1, 2, 3, 4. O, si ese en este caso el de 11 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11 y así lo dejamos. El primer ejemplo o el primer bloque es de, de 11, van a ser 11. Luego van a poner un repetidor hacia arriba, pero va a ser con un stick nada más. Así lo dejan con uno. Presionan una vez nada más lo que viene siendo el botón LT. Luego el segundo, la, la segunda caja musical sería de, de 11 también. Luego ponen otro repetidor igual con un, con un stick. Luego, presión, luego hacen otra caja de nota musical con 11. Igual ponen otro repetidor con un stick. Igual vuelven a poner una cuarta caja de bloque de nota con el número 11. Y aquí vuelven a poner un repetidor con un stick. Y aquí van a poner lo que viene siendo el 11 y 9. O puede ser... 9 y 11 no hay ningún problema, se escucha igual, pero recuerden que una debe estar aquí en medio, y la otra debe estar aquí del lado izquierdo o lado derecho, no importa, Va, se van a escuchar hasta dos bloques de nota, y deben de poner lo que viene siendo el 11 y 9, luego de eso van a poner un repetidor aquí hacia arriba, pero con dos veces así, 1, 2, debe de tener dos espacios, ponen una piedra rojiza. Ponen un repetidor con un espacio, piedra rojiza, un repetidor con un espacio. Luego viene un bloque de nota que sería el 9 y el 4. Luego ponen un repetidor con un espacio, piedra rojiza, un repetidor con dos espacios. Piedra rojiza, nos volteamos para acá. Un repetidor con un espacio. Piedra rojiza, un repetidor con un espacio. Luego es un bloque de nota con 4, un repetidor con un espacio, un bloque de nota con el número 7, luego nos avanzamos tantito y ponen un repetidor con un espacio, piedra rojiza, un repetidor con un espacio, un bloque de nota con el número 7, avanzamos tantito, un repetidor con un espacio, Aquí va a ser dos bloques de nota, es el número 7 y número 9. Ahí está, número 7 y número 9. Ponemos un repetidor con un espacio, piedra rojiza, repetidor con un espacio. Ponemos aquí lo que viene siendo una piedra rojiza y ponemos otra piedra rojiza para que haga la conexión. Y de este lado va a ser un 9 y un 11, son estos dos. Pero va a estar en la orilla. Puse esta piedra rojiza para hacer la conexión. Pero se va a escuchar de igual manera. Luego nos venimos para acá adelante. Ponemos un repetidor con un espacio. Piedra rojiza. Un repetidor con un espacio. Va a ser una caja. Dos, dos cajas de nota musical. Sería de 11 y este de 7. Ponemos un repetidor con un espacio. Luego hay otras dos cajas. Que sería el número 7 y número 9. Luego sería un repetidor con un espacio. Piedra rojiza. Un repetidor con un espacio. Luego aquí serían un blo dos bloques de nota musical. Que sería 9 y el número 7. De este lado un repetidor con un espacio. Y por último finalizaríamos con lo que viene siendo 7 y 4. Esto es lo que viene siendo el circuito. Es un circuito pequeño. De hecho ahorita vamos a... Voy a tomar lo que viene siendo una mejor vista de todo esto. El recorrido, recuerden que es el botón. Abajo podemos pillar rojiza unos repetidores para que no se escuche el sonido del botón. Luego ponemos pillar rojiza la escalera y nos vamos en esta forma. Nos vamos en esta forma, nos vamos en esta forma. Para que se vaya escuchando el, el timbre. Y recuerden que a partir de la TU20 el sonido se va a escuchar un poquito más de lo que viene siendo el bloque de nota. Vamos a escuchar la canción. Lo puedo hacer más largo lo que viene siendo el timbre, pero un timbre muy muy grande como que ya no llama mucho la atención, también deben de ser un poco cortos. Y pues ahorita me voy a esperar, de hecho vamos a poner la, la fórmula de visión nocturna para que no nos moleste lo que viene siendo la oscuridad. Voy a tomar de cerquita cómo viene el circuito. Aquí estoy eh, lo que viene siendo el piso, el botón abajo, pie, redstone, dos repetidores con tres espacios cada uno, piedra rojiza, tres bloques de escalera con su respectiva redstone, redstone, un repetidor con tres espacios, redstone, y bueno, me voy a ir un poquito lento para que vean cómo, cómo quedó aquí, por si tienen alguna duda. Ok, señores, espero que les haya gustado el tutorial. Soy Mexirene. Dejen like a este video y compártalo con sus amigos. Y si quieren alguna canción, algún timbre de canción para su casa, no duden en dejarme mensaje para tener la lista de peticiones e ir haciendo cada uno de esos timbres para que lo utilicen en Minecraft de versión de Xbox 360. Cuídense mucho, señores, que tengan un excelente fin de semana. Y pues bueno, vamos a escuchar el timbre por última vez. Ta, 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 cuídense señores, nos vemos. Bye.